Luz verde para los usuarios del sistema de transporte masivo Transcaribe. En horas de la mañana, la empresa Colcar junto a Transcaribe le dieron una solución al recaudo a través de la tarjeta. A partir de este momento, los usuarios que tienen saldo en sus tarjetas podrán ingresar al sistema utilizándolas. En la mañana de este lunes se conoció que Transcaribe y el concesionario de recaudo Colcar firmaron un acuerdo para la terminación unilateral del contrato de concesión, que implica la reactivación del sistema de recaudo automático a través de tarjetas. Desde el mediodía, los usuarios pueden hacer uso de las tarjetas con sus respectivos saldos. Desde la firma del acuerdo, iniciamos un proceso de construcción de la circunstancia de la transición. En eso debemos tomarnos unos 30 días para la construcción de esos detalles de ese proceso de transición, y todo el proceso de transición a partir del día 12 de marzo tendrá una duración máxima de 180 días. Esos 180 días implicarán que durante ese periodo Colcar continuará prestando el servicio en los términos y las circunstancias en las que venía prestándolo el día 28, hasta el día 28 de febrero. Se retoma la normalidad de ese servicio. Concluidos esos 180 días, nosotros, Transcaribe, debería ya tener ese operador o ese tercero que nos vendría a dar la mano con la operación del recaudo y gestión de flota. Con el acuerdo, las rutas sufrieron cambios. Volverán a su recorrido habitual a partir del próximo 15 de marzo, lo que seguirá generando malestar a los usuarios. Para el día miércoles 15 de marzo es el día en el que todas las rutas retornan a su recorrido normal. En este sentido, todos los usuarios Transcaribe deberán tener su tarjeta para poder abordar tanto en buses como en estaciones. Ese día se continuarán recibiendo tiquetes únicamente en estaciones. Fueron dos semanas de malestar que tuvieron que padecer centenares de personas que diariamente utilizan el servicio de transporte masivo para dirigirse a sus lugares de destino. Mal, porque anteriormente yo vivo en Olaya, la ruta de Olaya se creó Olaya Centro, Centro Olaya. Ahora tiene uno que venir de Olaya, se devuelve del mercado hacia Maltiradora. Y allá tienen uno que hacer transbordo para acá, para el centro. Y eso, para coger un tracarí de allá para acá, ese es un lío. Viene uno también súper, súper lleno. La frecuencia era como un lazo de hora y media, más o menos. Y con esos cambios donde uno, por lo menos en una parte, lo recogía uno un alimentador y luego tenía que regresar después de haber esperado tanto tiempo, esperar una fila para pagar correctamente para poder coger el bus principal, que lo traía uno acá al centro, que está, esperemos que esto mejore. Así las cosas, hasta el jueves 16 de marzo será el último día en que pueden usarse tiquetes para acceder a las estaciones. Para ese día quedará activada la red externa de puntos de recarga en su totalidad. Asimismo, la empresa Transcaribe anunció que hasta el viernes 17 podrán hacer uso de los tiquetes. El demás día podrán utilizar las tarjetas como habitualmente venían utilizándolas. Informó para Cartagena Noticias, Sander Arteaga Rieta.